El proyecto de creación de la Universidad de Ciencias y Humanidades, UCH, se concibió hace más de una década, con el apoyo de intelectuales nacionales y extranjeros, conocedores de la problemática universitaria, quienes contribuyeron a desarrollarlo bajo el enfoque de formación integral. La motivación básicamente parte de la institución promotora, que es el Instituto de Ciencias y Humanidades, ¿no? Era un anhelo ya desde más o menos la segunda parte de la década de los 90 diversificar los servicios educativos que presta esta institución promotora, ¿no? Estamos comprometidos en formar profesionales con una visión integral que abarque no solo el ámbito académico, sino también el cultivo de las artes y de la cultura, así como el conocimiento de nuestra realidad. Facultad de Ciencias e Ingeniería. En la Facultad de Ciencias e Ingeniería se forman profesionales competitivos de alto nivel académico y acorde con los avances científicos y tecnológicos. Allí se imparten las carreras de Ingeniería de Sistemas e Informática e Ingeniería de Electrónica con mención en Telecomunicaciones. Los futuros ingenieros son capaces de afrontar retos y desarrollar soluciones tecnológicas en la industria, la microelectrónica, robótica, telecomunicaciones, nanotecnología e informática. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Los docentes del mañana se preparan en base a la interculturalidad, que fomenta la interacción entre las diversas culturas, favoreciendo la integración y la convivencia, el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Facultad de Ciencias de la Salud. Los estudiantes reciben una formación orientada a prevenir y recuperar la salud de las personas en las diversas etapas de su vida. Los egresados responden a los desafíos de los problemas de la salud a través de acciones eficaces e innovadoras para beneficio de la población. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras. Los profesionales de contabilidad responden a los rápidos cambios tecnológicos, económicos y legales en el contexto de la globalización. La mención en finanzas les permite analizar e interpretar los estados financieros para generar mayor rentabilidad en las organizaciones o empresas. Servicios. La comunidad universitaria de la UCH dispone de diversos servicios que contribuyen a complementar su formación profesional. Biblioteca. La biblioteca universitaria tiene la misión de fomentar y facilitar el acceso a la información, colaborando eficientemente en la formación de los futuros profesionales. La bolsa de trabajo. El objetivo es vincular a los estudiantes y egresados de la universidad en el mercado laboral, de acuerdo a su perfil personal y profesional, bajo las modalidades de prácticas preprofesionales, prácticas profesionales y de trabajo. La universidad te da también lo que son las certificaciones progresivas. Con ello logré conseguir un trabajo estando dentro o estando llevando todavía la carrera. La universidad me ha brindado los lineamientos, las bases para yo poder desarrollarme de manera profesional y a la vez de forma integral. Centro Cultural. La Universidad de Ciencias y Humanidades extiende sus servicios del ámbito académico a las artes mediante su Centro Cultural, que organiza y promueve actividades de teatro, de danza, de música, entre otras, dirigidas a la comunidad universitaria y al público en general. La UCH quiere formar profesionales integrales. Esto significa que no solamente sean profesionales que terminen sus estudios y que sepan lo concerniente a su carrera, sino que además de ello, cultiven el arte, cultiven la cultura. El Centro Cultural desea que hayan espacios para que los chicos demuestren sus talentos, lo que desean expresarse. Con la realización de estas actividades, el Centro Cultural
se propone contribuir a la formación de personas creativas y sensibles frente a los problemas de la sociedad. He aprendido a comunicarme de una manera corporal, expresando lo que pienso sin que nadie me impida el expresarme. También pienso que más que un baile, un hobby, es una disciplina. A mí me ayuda más en el aspecto del trabajo en equipo, porque como es un elenco, es un grupo, todos trabajamos en equipo y también conlleva tener la responsabilidad y la puntualidad en todo. Centro de Extensión y Capacitación Universitaria. El Centro de Capacitación y Extensión Universitaria ofrece cursos y talleres continuos dirigidos a los estudiantes y comunidad en general para complementar su formación académica o capacitarlos con carreras de nivel técnico. Para ello, cuenta con un centro de idiomas, un centro de capacitación profesional y un centro de informática. El acercamiento a la comunidad de parte del Centro de Capacitación y Extensión Universitaria está involucrado, pues, a dar una formación científica, dar una formación técnica y también una formación humanística. En ese sentido, lo que queremos es que nuestros estudiantes puedan, de alguna manera, desde el lugar donde se encuentren, apoyar, sumar en el proyecto que tenemos, ¿no?, en la universidad, y también, pues, la de generar una sociedad más justa y más humana. Eventos CONAMAT. La Universidad de Ciencias y Humanidades organiza el Concurso Nacional de Matemática César Vallejo, CONAMAT, con el propósito de estimular el estudio de la matemática en los escolares y descubrir y desarrollar nuevos talentos. El CONAMAT también genera lazos de amistad y cooperación entre estudiantes, profesores y padres de familia, quienes con su participación promueven la mejora de la enseñanza-aprendizaje de la matemática en el país. Somos los pioneros en cuanto a concursos en nuestro país. Entre los objetivos principales que tenemos, uno, es promover el estudio de las matemáticas. Queremos que nuestros jóvenes amen la matemática, pero también buscamos en los maestros mayor capacitación, mayor participación y sobre todo, ¿no?, una mayor capacidad de enseñanza. La Universidad de Ciencias y Humanidades tiene como meta llegar a ser una entidad de educación superior innovadora en la formación de profesionales con una visión integral, emprendedores y con una práctica ética en la sociedad actual.